¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a hacer este video y este es el video que muchos de ustedes me han pedido. Es un video en el que vamos a convertir las direccionales delanteras del Spark en luces de doble función. ¿Qué quiero decir con luces de doble función? Estas luces van a ser TRL, luz de día o luz diurna, como ustedes le quieran llamar, y además direccional. Solamente que estas luces las estamos convirtiendo a DRL a través de socket original. Vamos a instalar un socket nuevo, reemplazable, y vamos a usar unos focos de la medida 1157, los cuales ahorita les voy a mostrar. Además de eso, estas luces no se van a activar con los cuartos. En este caso yo estoy haciendo esto así porque no quiero cortar ningún cable de la instalación original. También vamos a ocupar el socket original. Inicialmente lo que quería hacer era conseguir el conector de este tipo, así como lo vemos así, pero en modo de arnés, no de socket. Esto es un socket, de hecho este es uno de los sockets que tiene ahí adelante la direccional original. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ustedes van a comprar un nuevo socket, este ya lo tengo cortado y va a ser un socket de cuatro patas. Este no lo tengo cortado, como pueden observar ahí. Entonces lo van a medir y van a ir marcando la distancia de cada pata para que ustedes puedan cortarla y ajustarla para que entre en el zócalo original del faro. Este vendría sustituyendo a este socket y lo que vamos a usar es el empaque original, ya que este no sella en el faro. Y de este lado lo que hice fue soldar o agarrar los focos de halógeno que traía originales el Spark. Rompí la bombilla, le saqué todo y le soldé los dos cables a la base, a esta base. Entonces esta base vamos a ocuparla con esta para conectar el foco. Aparte de eso lo rellené con silicón negro, silicón de alta temperatura pero negro, de ese de juntas o de etcétera. Además de eso, para evitar que el agua sulfate todo esto, vamos a rellenar aquí de grasa dieléctrica para que quede protegido contra la corrosión, la sulfatación y todo eso. Todo eso lo vamos a hacer en este video. Y además, para que nuestras luces DRL se enciendan automáticamente con el motor encendido, o sea, al encender el motor que se enciendan y al apagar el motor que se apaguen, vamos a utilizar un módulo DRL o de luces diurnas, que es este que tengo aquí. Este es el módulo DRL que vamos a ocupar. Si se dan cuenta, aquí está la salida hacia los LEDs o los focos, y estos van a la batería. Ahí lo vamos a conectar. Esto es contra agua y bueno, les explico rápido cómo funciona. Estos dos cables van a ir a la batería. Este es el módulo. Este cable blanco va a ir a los cuartos, ya que es el que va a atenuar la luz, o sea, va a hacer que baje la intensidad para no deslumbrar. Yo le iba a agregar una función extra, que es que se apague el DRL al encender las luces principales. Entonces, esto es todo lo que vamos a hacer. Este es el cable que vamos a necesitar para llevar del lado izquierdo al lado derecho la señal positiva del DRL. Entonces, para que encienda también el otro foco, y ya solo conectamos en el socket original, que es este. Lo vamos a conectar en el socket original, lo dejamos a un lado bien selladito, y vamos a usar cinta antiflama para cubrir el cable que vamos a tirar por la orilla, y este empalme rápido, grapa de empalme rápido, para tomar la señal de uno de los cuartos, del cable del cuarto, sin cortar ningún cable. Solo metemos el cable, pellizcamos, se toma la señal y listo. O ustedes también lo pueden hacer con luces normales, si no quieren poner LED. Hacen lo mismo, solamente que los focos los ponen normales, y esto es lo que va a controlar el encendido y apagado de las luces diurnas. Bueno, esto en reposo, por ejemplo la batería, con el auto apagado da 12 voltios, 13 voltios. Entonces, por ejemplo, si registra que la batería al apagar el auto tiene 12 voltios, al siguiente encendido que detecte un incremento de voltaje, va a mandar una señal para mandar a encender las luces diurnas. Al apagar el motor, pasan unos segundos y detecta la caída de voltaje, entonces ahí es donde manda a apagar las luces. Así es como funciona esto. Es un módulo detector que activa y desactiva las DRL cuando el alternador manda y deja de mandar energía
a la batería. Aquí tenemos los focos que vamos a instalar. Estos son de la marca Max GTRS, que los pueden encontrar por internet. Y este es el LED que vamos a instalar. Este es un LED switchback. Son SMD 3030 y 2835. Tiene 2, 4, 6, 7 LEDs blancos y 21 LEDs ámbar. Estos van a hacer la doble función. Por ejemplo, cuando esté encendido el vehículo, va a estar encendida la luz blanca, y cuando vayamos a encender la direccional, va a pasar automáticamente a parpadear en ámbar y apagando al mismo tiempo la luz blanca. Al terminar de usar la direccional, va a volver otra vez al color blanco mientras el motor esté encendido, ya que el módulo es el que va a controlar el encendido y apagado de esto. Y pues les voy a dejar el enlace en la descripción, bajo su propio riesgo si los quieren adquirir. Hay unos que vienen como capuchón, que quitas esto y lo conectas igual así, solo que esos no los recomiendo, ya que no duran mucho, algunas veces se quema uno, no se puede reemplazar. Si ustedes hacen este método, si por ejemplo por alguna razón el DRL, el foco, el bulbo deja de funcionar, compran otros, se lo vuelven a poner y ya no tienen que estar cableando todo otra vez, como es el caso de esos de capuchón. Igual ha habido temas en las que el capuchón se queda en el faro y es difícil sacarlo, entonces nos vamos a quitar toda esa complicación con esto. Y yo hubiera preferido que esto hubiera sido un arnés para quitar solo esto y conectarlo directamente, pero desgraciadamente es difícil conseguir un arnés así de este tipo, entonces pues nunca lo pude encontrar. Y si lo encuentro, pues ya haré un video posterior quitando esto, ya dejándolo más profesional todavía, como si viniera original del auto. Y pues bueno, chicos, manos a la obra, vamos al motor, porque ahí es donde vamos a hacer nuestro relajo aquí. Vamos a conectar el módulo. Aquí tengo el módulo nuevecito que vamos a instalar. Vamos a usar un dado de 10 milímetros. Vamos a aflojar la batería con cuidado. Vamos a meter el cable aquí y lo enganchamos aquí. Ponemos otra vez esto en su lugar. Ustedes van a ver que en su Spark aquí hay un tornillo, bueno, donde se supone que iría un tornillo, pero no lo tiene. Entonces yo conseguí aquí una tuerca de 10 milímetros y ya solo le voy a conectar aquí este cable. Pues ya tenemos aquí listo el módulo. Miren, aquí está el módulo DRL. Bueno, ya forramos el cable, aquí lo tenemos. Ahorita lo vamos a crimpar. Y también forramos los sockets. Aquí tenemos el socket, ya lo armé. Le puse el empaque del socket original, se lo quité, ya que el socket que trae negro, que vieron al principio del video, no le queda. Entonces, para que haga presión y no le entre agua al faro. Y ya cortamos las patitas acorde al original, más o menos similar, para que entre. Este ya entra y embona perfectamente, entonces ya no tendremos ningún problema. Este lo vamos a poner de una vez aquí. Entonces ahora lo que haremos será conectar el arnés de vuelta al socket original, y ahora vamos a meter el socket nuevo en el faro. Y checamos que quede bien puesto. Y ahí está, ya para sacarlo. Si cortaron bien las patas, van a poder sacarlo sin problemas. Así. Y para volverlo a meter, ya solo empujan y giran hacia el lado izquierdo. Y ya tenemos esta parte armada. Ya solo acomodamos por aquí esto. Y vamos a dejar
este conector libre para poder conectar ahorita la DR, el DRL, que es este. Este nos va a dar la señal de luz blanca y esta la direccional. Vamos a checar que encienda la direccional. Ahí está, ya prendió la direccional. Eso quiere decir que todo está en orden. Aplicamos un poco de grasa dieléctrica para evitar que se sulfate. Y ya por último, reconectamos su arnés. Y lo acomodamos por aquí. Bien, y para comenzar el armado del conector, vamos a ponerlo ahí. Hay que separar el conector, este. Y ya sacamos esto. Ahora vamos a tomar el cable que vamos a llevar al lado izquierdo. Bueno, ya medio logramos sacar ahí el plástico del cable. Ahora vamos a meter la zapata y vamos a presionarla para regresarla a su lugar. Este es el lado más difícil porque es el lado que tiene los dos, o sea, el que nos va a mandar corriente y el que va a llevar hacia el otro lado la corriente. Devolvemos la zapata a su lugar. Y ahí está, ya está acomodada la zapata, como podemos observar ahí. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es medio acomodar aquí. Ahorita vamos a terminar de acomodar. Vamos a conectar este cable, pero antes hay que untarle un poco de grasa dieléctrica y listo. Así es como nos queda ya conectado. Bien amigos, pues ya está, ya acomodamos el cable. Miren, aquí viene este cable, sí, viene del módulo. Aquí está el módulo. Y bien, ese cable rojo que viene del módulo va hacia el socket que tenemos ahí. Y luego el mismo cable conectado viene por acá. Aquí está. Pasa por aquí, se agarra con un cincho. Pasa por toda la orilla. Aquí se puede apreciar un poco más. Ahorita lo vamos a ver cómo lo amarramos. Aquí hay otro cincho que lo sostiene. Por aquí hay otro. Y más para acá hay otro aquí abajo. Y luego por aquí hay otro acá más. Y ya pasa por acá abajo y se agarra del arnés principal. Y listo, ya hemos terminado de cablear nuestro módulo DRL. Aquí ya está conectado. Bien, para conectar este cable al cuarto, lo que hay que hacer es, aquí abajo del faro van a encontrar este arnés que tengo aquí en la mano. Van a oprimir este botoncito y se va a liberar. Lo jalan para atrás y se va a liberar. La luz de los cuartos es este cable color blanco con línea amarilla. Aquí vamos a meter una grapa de empalme rápido. Ya vamos a tener la señal del cuarto desde aquí. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a meter el cable que vamos a querer que se conecte y después el cable del que vamos a tomar señal. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es tomar unas pinzas y presionar. Ya está realizada nuestra conexión y listo, ya está. Y listo, ahí ya quedó conectado el cable al cuarto. Ese cable blanco que se ve ahí es el que ya está conectado al cuarto, que va al módulo para atenuar las luces al encender los cuartos. Y pues ya está, ya solo queda probarlo, arrancar el motor y ver si encienden los DRL. Aquí tuvimos que hacer una actualización
porque las luces de noche en la primera prueba que hice molestaban a los conductores. Me echaban las luces ya que los tenía a 2 metros de mí. Entonces, eso quiere decir que la luz no deslumbra, pero sí molesta cuando ya están cerca. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Hicimos esta actualización con un relay, con un relevador. Entonces, ¿qué hace este relevador? Lo que va a hacer es que cuando encendamos el cuarto o la luz principal, ahí ustedes deciden a dónde conectar el cable. Si de la luz principal, que es esta, una de estas es la baja, o del cuarto, acá abajo, más abajo, no sé si se alcance a ver, pero bueno, en uno de esos dos van a conectar uno de estos cables. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el relay? Cuando ustedes prendan las luces, se va a apagar automáticamente el DRL para no molestar a los conductores que vienen de frente. Entonces, ¿cómo viene esto? Están los dos cables de la batería. Este es el módulo. El atenuador que trae el módulo no lo conectamos, lo dejamos así si vamos a meter el relay. Entonces, esto ya lo hace un módulo que es más avanzado, trae más cable, trae más todo. O sea, no tenemos que hacer nada de esto, ya viene listo. Entonces, ¿qué va a hacer este relay? Va a apagar las DRL cuando ustedes activen las luces bajas o los cuartos, cuando ustedes vayan a encender las luces ya de noche. Entonces, este relay es el que está conectado. Entonces, viene los dos cables del módulo hacia las patas. Este negativo va a la pata 85, este positivo a la pata 30. Luego tenemos la salida, que viene siendo la 87A, que va aquí, hacia los DRL, hacia las luces, directamente es la salida. Y el que va a desactivar las DRL, o sea, le va a cortar la corriente a esta salida, es este cable blanco que puse aquí, que viene de los cuartos. O sea, cuando nosotros encendamos los cuartos, los DRL se van a apagar automáticamente para no molestar de noche a los conductores, ya que son muy brillosos y estos sí se atenúan, pero se atenúan bien poquito. O sea, no baja casi nada la intensidad, se mantiene igual. Entonces, estos LEDs, como son switchback, cambian de color, entonces no permiten que baje la intensidad. Entonces, por eso estoy poniendo esto así. Si ustedes tienen otro tipo de LEDs que sí aguanten la atenuación, entonces sí, lo dejan así y ya no molesta a nadie. En la descripción del video va a estar el diagrama de este relay para que ustedes lo entiendan mejor y van a ver todo el circuitaje como está. De hecho, ya hice mis pruebas y aquí está. Aquí está mi lista de cómo va a ir conectado. Ustedes la pueden ver aquí, le ponen pausa y ya van a poder ver cómo se conecta. Este es un portarrelay. Ustedes lo pueden comprar en cualquier casa de electrónica y se los van a vender desarmado o armado, como ustedes lo pidan. Y aquí está, ahí se logran ver unas patitas. Al lado de cada patita hay una numeración. Esas son el número de la patita correspondiente que ustedes van a conectar. Ya nada más, ustedes se fijan aquí abajo a qué patita va qué. Ya solamente ustedes van a insertar el relay y va a quedar mejor, porque así, si el relay se daña, ustedes van a poder cambiar el relay sin problemas, sin tener que hacer todo esto otra vez, como si lo hiciéramos con zapatas independientes. Y pues bueno, amigos, así es como nos queda ya instalado, ya listo. Entonces vamos a pasar a ver unas tomas de esto. En la descripción del video van a encontrar el link para poder comprar el módulo. Pues hasta aquí mi video, yo soy Agus Vargas. No olviden suscribirse, darle like, y si no les gustó, denle 2 veces dislike. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Pueden comentar y antes de hacer una pregunta o algo, lean la descripción del video. Y bien, igual el link del diagrama del relay se los voy a estar dejando aquí en la descripción. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.